Cruz, soy cofundadora y Managing Partner de NextTP Venture. Somos un fondo de inversión que venimos invirtiendo desde el año 2011. Nuestra tesis de inversión actual son compañías startup en early stage. Invertimos principalmente en seed y en series A. Los sectores en los cuales estamos enfocados es B2B específicamente. Nos gustan mucho las compañías software as a service. Por el otro lado, los sectores que más apetito tenemos son los de logística, fintech, marketplace, obviamente B2B, y todo lo relacionado con inteligencia artificial para el manejo de grandes volúmenes de datos. Con el primer fondo hemos invertido ya en 194 startups, con un modelo mucho más empezamos a invertir mucho más temprano que ahora, aunque bueno, en el 2011 el ecosistema era un poquito diferente a lo que es hoy, pero bueno, fuimos los primeros inversores en OZero, la compañía que fue vendida a Okta en 6.5 billion hace 3 o 4 meses, de Nube Shop o Tienda Nube, como lo hayan leído, la noticia de ayer, que se convirtió en otro unicornio de la región, de Mural, que es otro de los unicornios, CargoX, y bueno, la realidad es que estamos muy contentos con el desempeño de las compañías de ese primer fondo. Y con el segundo fondo llevamos invertidas cerca de 17, 18 startups, llegaremos a unas 20. Y ahí básicamente tenemos como mucho foco en Brasil con este segundo fondo. Pero bueno, tenemos apetito en Colombia, en México, en Uruguay, en Argentina, ¿no? En ese sentido no es que sea estricto un país. Así que bueno, muy, muy contentos de poder colaborar con los emprendedores que estén en esta etapa de levantamiento de capital de pre-series A o A, como para orientar un poquito qué es lo que los inversores en general miramos en esta etapa. Súper. Si querés, sigo hablando. Cris, ahora te toca a ti. Dale. Buenísimo. Bueno, nada, primero que nada, igual, mil gracias por la invitación y también un placer estar acá. Bueno, yo soy Cristian, co-founder de Coder House. Nosotros en Coder House lo que ofrecemos son cursos online en vivo en todo lo que son habilidades digitales, como programación, marketing digital, UX, UI, product management, etc., para profesionales en toda Latinoamérica. Nosotros nacimos en Argentina, es nuestro principal mercado, pero ahora nos estamos expandiendo rápidamente también fuera de Argentina. Estamos creciendo bastante en México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, etc. Recientemente, bueno, y por eso estamos acá, levantamos una serie A liderada por Monashis y también siguió Rich Capital y Y Combinator. Así que nada, también súper contentos de estar acá y poder ayudar en lo que pueda. Súper. Así que ahora sí, vamos de lleno. Recuerden que pueden, Cami, ayúdanos compartiendo el slide en el chat para los que quieran, tengan preguntas específicas. Así que voy a empezar haciendo una pregunta. Vamos a hacer como un ping-pong entre Cris como emprendedor y Marta como inversionista. Así que la primera pregunta es, Cris, ¿cómo sabías que era el momento para levantar una serie? Creo que dos cosas, principalmente. Por un lado, el momentum estaba ahí, o sea, teníamos las métricas, veníamos creciendo muchísimo, en Argentina, pero también afuera de Argentina. Y era también el momento donde necesitábamos el capital para expandirnos. Nosotros, de hecho, bootstrapeamos la empresa hasta el mes pasado. Lo pudimos hacer, digamos, pudimos crecer un montón de vuelta en Argentina y todo eso. La empresa siempre fue rentable, pero para salir de Argentina, ir fuerte a otros mercados, si hace falta capital, ¿no? Entonces, eso, creo que fue una combinación entre sentir que estamos listos, en haber también encontrado este product market fit con el modelo online en vivo y la necesidad de que si queremos pisar fuerte y rápido, porque también eso es importante, la rapidez, es necesario capital. Básicamente fueron esas dos. Súper. Y de hecho, mencionaste un concepto muy importante para la serie A, que con eso paso a Marta, que es el Product Market Fit. O sea,
Yo he estado del lado inversionista y la gran pregunta que se hace un inversionista cuando ve una compañía para serie A es, ¿esta compañía tiene product market fit o no? O sea, hay muchas cosas que evalúa aún el equipo, el mercado, tendencias, etcétera, pero creo que esa es la pregunta principal. ¿Cómo sabes, Marta, tú, o qué verías en una compañía para evaluar si tiene product market fit o no? Ok, me encantó porque lo que acaba de decir Cristian es como el librito, ¿no? O sea, estábamos preparados porque queríamos expandirnos, porque teníamos las métricas, así que súper bien. Bueno, principalmente el product market fit es cuando mi propuesta de valor es apreciada por el target al cual quiero alcanzar. O sea, si hay alguien, si tengo usuarios, si tengo, que pueden ser usuarios pagos o usuarios free, depende del modelo de negocio que se trate y la etapa en que esté la compañía, porque bueno, también se confunde un poquito esto de la pre-serie A y la serie A, básicamente, pero eso es muy, muy sencillo, realmente yo veo que el producto o la propuesta de valor que estoy entregando al mercado realmente es aceptada o no, y eso muchas veces los emprendedores no lo quieren ver, ¿no? Y salen a buscar una serie A, y quieren forzar esto, es decir, ya tengo el product market fit y realmente todavía no está ocurriendo, ¿no? O bien porque si es un modelo, suponte, no sé, de suscripción, o mejor dicho, si es un modelo freemium, solamente se quedan en la etapa free y no pasan a usuarios pagos, y si pasamos a usuarios pagos y es un modelo, digamos, de recurrencia, o sea, de suscripción, veamos que tenemos más caídas de clientes que ingresos. Entonces, bueno, ahí te va dando la pauta si realmente tienen el product market fit concreto, ¿no? Y fuerte. Ok, súper. Ahora, Chris, una vez decides, como describíamos antes, que es el momento para levantar esa serie A, digamos, ¿qué empiezas a preparar? ¿Con cuánto tiempo tomaste la decisión? ¿Con cuánta anticipación tomaste la decisión? ¿Qué materiales preparaste? Porque, digamos, bueno, nos comentaste que en tu caso fue bootstrap, pero también la realidad es que una serie es una ronda mucho más institucional. Digamos, ya no vas a levantar de ángeles, ya no te van a firmar un safe simple y nada más. No, hay mucho más. Hay el due diligence legal, repente que crear una compañía afuera, etc. ¿En qué momento tomas esa decisión y qué materiales tuviste que preparar para poder estar listo, digamos, para levantar la ronda? Buenísimo. La decisión la tomamos... A ver, nosotros lanzamos el modelo, Coder House Online en vivo arranca en agosto, finales de agosto del 2019. Ya para enero o en noviembre de ese mismo año, diciembre, cuando vimos que cómo todo se venía, ya habíamos como que tomamos la decisión de entrar a Y Combinator y aplicar, y creo que ya ahí es como que vamos por este lado, ¿no? O sea, para ir a hacer una startup de alto crecimiento e ir por el camino de levantar fondos, ¿no? Entonces, digamos, creo que la decisión se tomó antes, o sea, cuando aplicamos a YC, levantamos de hecho también un seed round de inversores ángeles. Entonces ahí se tomó la ronda. Entonces dijimos, bueno, se tomó la decisión, perdón. Dijimos, bueno, hagamos el programa, una vez que terminemos el programa o ahí más o menos al terminar el programa, empecemos a levantar la serie A, ¿no? O sea, hacer primero YC, después la serie A. Así que así básicamente fue como la decisión. Y en cuanto a los documentos que tuvimos que preparar, bueno, primero obviamente necesitas el deck, eso es lo principal, porque tienes que, digamos, en todas las reuniones tienes que pichar, y en mi caso era siempre compartir pantalla y ir como, sí, pichando, obviamente. Eso es como lo número uno. Obviamente, bueno, primero nos hicimos también una lista de inversores, ¿no? Como que cuáles son nuestros targets, a dónde queremos apuntar, con quién queremos hablar, porque tampoco, bueno, por lo menos en nuestro caso no tenía tampoco sentido hacer una lista de 100 inversores. Entonces hicimos como nuestra lista de target y es después tratar de conseguir intros y todo eso, ¿no? Pero bueno, para volver un poco a la pregunta inicial de qué documentos, bueno, fue eso. El deck, y después lo que necesitas es como tu data room, que el data room yo de hecho aprendí que era eso estando en el proceso, pero es básicamente tu P&L de la empresa,
números, por ejemplo, en nuestro caso era de las camadas, o sea, por ejemplo, tus KPIs tipo NPS, el completion rate de nuestros alumnos en nuestros cursos, el churn, no sé, nuestros profesores, cada cuánto se quedan, métricas del negocio, digamos, tenerlas todos, o sea, reportes, ¿no? Y todo eso tenerlo como bien ordenadito y demás, así que cuando te lo piden ya lo puedes compartir. Que de hecho, o sea, en mi caso, a veces se tomaba mucho tiempo. Yo cuando empecé a levantar plata no sabía todo esto y a veces me pedían algo y tardaba 3 o 4 días para irlo a compartir. Entonces, yo lo que ahí sugiero es tener como todos los reportes y todas las métricas lo más prolijo posible, el data room listo para que cuando lo pidan ya está, ahí mismo puedes compartirlo. Ahí, no sé, Marta, ¿qué opinas? Pero en mi caso fue así, como que fui aprendiendo y nada, pero sí es el data room completo, básicamente. Súper. Marta, y aprovechando la pregunta que te hizo Chris, ¿qué errores has visto comunes o por qué razones se pierde tiempo en el proceso de diligence de una serie A en términos de documentos, ¿no? ¿Qué ves que usualmente falta o los emprendedores se olvidan o lo hacen de manera descuidada, etcétera? Sí, creo que lo describió muy bien Cristian, ¿no? O sea, lo primero es el tema de saber que existe eso maravilloso que se llama Data Room, que antes, al principio, cuando nosotros empezamos en el 2011, no existía, era, bueno, hoy hay aplicativos de Data Room específicamente, ¿no? Antes había que construirlo de alguna manera. Y sí, y tenerlos disponibles al momento que te lo piden. Esto de que el emprendedor tarde 3, 4 días, una semana para mandar algo, es como que, ¿no? Hace como una alarmita, no está tan preparado. Entonces, el set de documentos es más o menos el que hemos comentó Cristian, pero sobre todo lo que hay que fijarse muy bien es la coherencia también de la documentación que mandamos, porque muchas veces mandamos el one page, el deck, después los financial aparte, y después otra. O sea, se va como haciendo desmenuzando ciertas partes importantes de la propuesta en general. Por ejemplo, podría decir en el deck tengo un montón de cosas, pero después abro en un documento aparte toda la parte de KPIs y toda la parte de financial mucho más detallada, en otra abro mucho más toda la parte del equipo, los antecedentes y todo lo que hace referencia a vender el equipo en sí mismo, ¿no? Entonces que todo eso tenga una coherencia, porque si empezás a encontrar inconsistencias entre lo que decía en el deck y después lo que dice en el documento ampliado de los financial, ahí empieza a haber problemas, ¿no? Y el otro tema es de repente poner métricas o nombres de las métricas que por ahí no son afines al sector, ¿no? En que ellos están manejándose. También son una de las cosas. Hoy hay especificidad para todo. Esta es la realidad. Y nosotros lo venimos viendo cómo esto cada vez está siendo mucho más accurate a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta qué tipo de métricas son las que voy a presentar, dependiendo si es una compañía B2C, si es una compañía B2B, si tengo revenues recurrentes o no, y demás, ¿no? Y después, que no sé si me voy a adelantar o no con las preguntas, pero básicamente, en términos de documentación, esos son los errores. Después hay otros errores que tienen que ver con el proceso de fundraising en sí mismo, ¿no? Súper. A ver, ya entrando un poco más a, digamos, iniciado el proceso de fundraising, ¿no? Porque en la serie suelen ser procesos un poco más largos, duran 1 o 2 meses, aunque ahora también hemos visto rondas locas que ocurren en semanas, pero digamos, dentro de lo regular dura al menos 1 mes, diría, el proceso, si no es más. Algo que me gustaría entender, Chris, de tu lado es, ¿cómo fuiste manejando esos tiempos? Porque digamos, creo que algo importante es de los momentos de fundraising es que el tiempo que tú tardas en levantar capital es tiempo que pierdes de enfocarte en tu negocio, porque es un full-time job, o sea, eso de voy a hacer 50% de mi negocio, 50% de la cantidad, es imposible. Usualmente termina siendo peor una pérdida de tiempo porque ni avanza el negocio, ni avanza el fundraising. Entonces, ¿cómo fuiste manejando, gestionando los tiempos, tanto para abrir la ronda, para apurar a los inversionistas? ¿Cuáles buscaste primero? No sé si tuviste alguna táctica para, ¿sabes qué? Empiezo con estos para ir cerrando, que son rápidos, y luego voy a los más difíciles. ¿Cómo manejaste todo este timing de la ronda? Buenísimo.
La verdad es que más o menos, tampoco lo manejé tanto. La verdad que sí, a nosotros nos tomó un mes y medio. Nosotros arrancamos sí, creo abril, por ahí. Nosotros, sí, a mediados de marzo arrancamos y para finales de abril teníamos un term sheet. Y ya, como sí, todo el term sheet. Nos tomó un mes y medio, pero no hubo una estrategia detrás en cuanto al timing y todo eso, y eso fue también algo que aprendí. De hecho, Sebastián Mejía, que es uno de los fundadores de Rappi, que es inversor en Coder, él me dijo, deberías de tener, ¿no?, como una estrategia de decir, bueno, no sé, en un mes quieres cerrar, y eso comunicárselo a los inversores cuando empiezas a hablar y decir, bueno, este es mi time frame, si podemos, ¿no?, como coordinar las calls dentro de este time frame, creo que sería bueno, y eso es una buena manera de, no sé si apurar, pero sí, o sea, como que no se vaya, no se estire demasiado el proceso de fundraising, ¿no? Como que ir upfront y comunicarle, digamos, al inversionista los tiempos que manejas. Eso yo no lo hice, digamos, por suerte no se estiró tanto y en un mes y medio pudimos cerrarla. Y en cuanto a, ¿a qué inversionistas como ir? Nosotros tomamos una estrategia que por suerte la verdad no funcionó y fue como también ir por inversores ángeles bastante conocidos, bueno, como Sebastián Mejía, que de Rappi, David Vélez de Nubank, y todos ellos también tienen un network de inversores súper, súper importantes. Y fue, y tratamos, o sea, siempre de apuntar digamos, a VCs también de Estados Unidos, bueno, como Rich, también, bueno, Latam, etcétera, y siempre pidiendo intros, ¿no? Creo que una intro de un inversionista ángel ayuda muchísimo, tanto si es de súper renombre, no es la única manera, claramente, pero eso fue lo que hicimos. Hicimos una lista, creo que eran como de 20 fondos, 15, 20, no fueron tantos, y pedimos intros, creo que conseguimos intros para casi todos. No tuvimos que hacer como eso, como cold email, ¿no? Y bueno, y fue así. Obviamente, digamos, hubieron algunos que nos dijeron que no, otros que sí, y bueno, ya estoy ahí. Y después es cuestión de cerrar. Súper. Ahora, pasando un poco al lado de Marta, ¿cuánto tiempo les suele tomar a un fondo Venture Capital decidir o tomar una decisión de inversión para una serie A? ¿Y qué errores crees que dilatan el proceso, tanto del lado del emprendedor como quizás del lado del inversionista? A ver, es muy variable, ¿no? Muy variable porque tiene que ver mucho cómo llega el emprendedor, ¿no? A veces el emprendedor llega tocando la puerta por primera vez en nosotros y no vio muchos, o no tiene todavía un commitment de otros inversores, entonces no tiene ni lead investor, nada, o sea, está en el proceso de fundraising en ese periodo de tiempo en donde ya hizo su lista. Y se fijó con cuáles inversores son los que les gustaría que formen parte de su cartel, no solamente por el dinero, sino por todo el agregado valor que puede hacer ese inversor en el startup a lo largo del tiempo. Entonces, de ahí es donde empieza a abrirse, ¿no? Si viene sin nada antes, pueden pasar dos cosas. Si hay posibilidades que lideremos la ronda, entonces ahí se pone como mucho foco y se trabaja rápidamente y también se puede decidir en, no sé, entre 2 semanas y 4 semanas, decidir si querés avanzar o no. Después seguís discutiendo los términos de la ronda y, bueno, cerrar la documentación y demás. Diferente es cuando vienen o llegan o nosotros los encontramos en un momento donde ya tiene el lead investor, queda poco tiempo, como dice, esta creación del FOMO, ¿no? Mirá que estoy cerrando, ¿no? Es todo, es real, ¿no? Nosotros también los fondos lo hacemos cuando hacemos nuestro propio fundraising, ¿no? Y también aprendimos que no puede ser indefinido, dejar la puerta abierta indefinidamente. Entonces ahí yo te diría que se hacen en las reuniones que se hacen 2 veces, entre 1 y 2 veces por semana para ver portfolio, perdón, para ver lo que es pipeline,
Bueno, se toman como primeras discusiones aquellas en donde, bueno, están mucho más próximas a cerrarse y como para apurarlo, ¿no? Así que te vuelvo a repetir, depende del estadio en el proceso de fundraising que esté la startup que sea de origen de la decisión de la inversión. Pero bueno, respecto a lo que decía Cristian del poquito tiempo que le llevó, la verdad que buenísimo, y realmente se están cerrando rondas mucho más rápida, pero no, pero para que la audiencia no se sienta desmotivada, si no le pasa, de 100 inversores que van a evaluar o de 20, como dijo Cristian, no todos, ni la mitad le va a decir que sí, o sea, que van a tener más no que sí, ¿no? Sepan que esto es así, por un lado, y por el otro lado, que a veces toma bastante más tiempo que ese, ¿no? En donde se va dilatando por una cosa o por otra, porque bueno, porque el side letter que quieren firmar, porque el lead investor puso una condición que no te conviene, porque si no tenés que dársela al resto de los inversores, y esa discusión ya, digamos, de los términos de la ronda, que bueno, eso lo alarga y que también quita bastante tiempo y energía a los emprendedores, y los inversores tratamos de que eso sea lo menos largo posible, porque sabemos el esfuerzo que le implica al emprendedor, y lo que queremos es que finalmente se cierre la ronda y hagan el despliegue, ¿no? De todo lo que tienen planteado hacer con el fundraising que lograran. Buenísimo. Ahora quiero ir a una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, de la audiencia, y es súper específica, es relacionada a los términos de la ronda, ¿no? Creo que en las rondas anteriores, en semilla, en presemilla, usualmente esos son los saves con descuentos, entonces es medio eso que te permite patear la discusión más profunda acerca de qué tamaño ronda van a ser, cientos, miles de dólares o X millones a tal valuación. En la serie A, como ya utilizas usualmente acciones, equity, pues va a ir en papel, en contrato, acerca de cuánto vale la compañía, cuál es el precio de la acción, cuántas acciones se van a vender, y eso te da el tamaño de la ronda y por ende y también la valuación. En tu caso, Chris, ¿cómo definiste el tamaño de la ronda? ¿Cómo fue el tema de la evaluación? ¿Lo pusiste tú? ¿Vino de los inversionistas? ¿Fue a ambos lados? ¿Hubo negociación? ¿No hubo negociación? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de negociación? Y también de tu lado de prepararte para decir, ¿sabes qué? Yo quiero estos términos por A o B razones. Buenísimo. A ver, el tamaño de la ronda, como que más o menos... Bueno, voy a hablar en mi caso, ¿no? O sea, no sé, en nuestro caso, yo creo, o en mi opinión, o sea, es como que también eso varía un poco, como uno sabe más o menos qué es la plata que necesitas para llegar por ahí al próximo hito, pero dentro de eso también te puedes mover, puede ser, o sea, más plata. Nosotros, de hecho, terminamos levantando más plata de la que al principio habíamos dicho. Entonces, no sé, en nuestro caso fue así, fue como que creo que queríamos levantar en un momento 7, 8 millones, terminamos levantando 13.5, y porque bueno, hubo esa oportunidad después, ¿no? Y de vuelta, y un poco por qué definimos ese monto, fue por un tema de, ok, nos pusimos a pensar, bueno, ok, ¿cuánto es el dinero suficiente para ir fuerte fuera de Argentina? Y demás, y eso que nos digamos, y que nos haga llegar a las series B, ¿no? Porque es un tema de hitos también, ¿no? De ir a series B, después de ir a la C, cuánto necesitas y todo eso. Entonces, llegamos a ese monto, después, bueno, terminamos levantando más. El tema de la evaluación, creo que es una combinación entre qué tan bien puedes negociar y también qué es lo que te ofrecen al final del día, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, por ahí puedes también vender una visión increíble y todo eso y pensar que tu empresa vale tanto, pero después te ofrecen algo que no es eso y bueno, y si es la única oferta que tienes, está, es eso. Uh-huh. En nuestro caso sí hubo negociación en un, digamos, hubo una negociación y al final del día, digamos, o sea, cerramos. Sí, no sé muy bien cuál era la otra pregunta, o sea, cómo llegará bien a la evaluación en sí, o sea, es eso, yo creo que es un poco, o sea, bueno, escuchar. ¿Cómo te preparaste tú para esa negociación en términos de, no sé, investigar el mercado, múltiplos de repente, porque ya estás en una ronda más avanzada? Bueno, bien, bueno, eso es una buena pregunta. Sí, nosotros habíamos visto múltiplos de educación,
y también en Estados Unidos y bueno, en la TAM, obviamente. Y sí, o sea, el momento es, bueno, escuchar primero, o sea, uno tiene una o sea, a qué evaluación quieres llegar. En mi caso, bueno, nos hicieron una oferta y es eso, es de vuelta ver después qué más, cuánto más puedes estirar esa evaluación y en base a múltiplos y qué tanto puedes vender la visión y que esto no es una historia como local en nuestro caso de Argentina, sino esto es algo regional y que se puede convertir en algo mucho más grande y es eso, ¿no? O sea, creo que partes desde, digamos, o en nuestro caso fue así, fue, ok, no, nos dieron un term sheet y fue como que, ok, bueno, a partir de ahí es, ok, ¿qué tanto más arriba puedes ir? Y sí, es eso. Y obviamente creo que hay que saber, obviamente, argumentar, ¿no? O sea, y de vuelta, parte de eso es saber un poco cuáles son los múltiplos que se manejan en tu industria y sobre todo, yo creo que también es la visión, el equipo, y etcétera. Sí, eso. Súper. Marta, de tu lado, ¿ustedes cómo piensan acerca de la evaluación, ¿no? Porque del lado del inversionista, en el punto en que quieres invertir, creo que el emprendedor tiene más cartas, usualmente tiene más cartas si es que tú decides, porque probablemente hay otro inversionista que quiere invertir y pues tú quieres obviamente no mostrar tu carta más baja de pronto, ¿no? ¿Cómo manejan tanto la parte de, digamos, más numérica de decir, ¿sabes qué? Es una evaluación está entre tal y tal número, y luego cómo piensan acerca de ofrecer una evaluación. Bueno, dicen que el tema de evaluación es una ciencia y un arte, ¿no? En general. Entonces, me cuesta mucho salir de la parte de ser mentora de una startup cuando está haciendo fundraising a contestarte como inversionista, pero voy a tratar de ponerme bien en la cabeza de inversionista. Primero, te vuelvo a repetir, si no somos leads, la realidad que vienen y ya el lead investor aprobó la evaluación y ahí depende de nosotros decir quiero subirme o no me quiero subir en esta, ¿no? La realidad que muchas veces decimos, bueno, no, ¿no? Porque obviamente ya está con una evaluación muy alta que no nos permite a nosotros tener, digamos, con el ticket que vamos a invertir, no nos permite tener el porcentaje que necesitamos tener de acuerdo al modelo que tenemos en el fondo de nuestros economics, entonces pasamos. Ahora, en el caso que, suponiendo de que todavía no está determinado y cuando viene el emprendedor En general, el emprendedor no viene con una evaluación tan estricta. Hay algunos casos que sí, porque tienen los números muy concretos de cuánto tienen proyección de ventas muy claras. Como te decía, si hay revenue recurrente y vos decís, bueno, esto, o sea, hace 5 años que trabajo o tenemos 3 años y no perdimos más que 3 clientes y tenemos 200 clientes, ¿no? Entonces sabés que la facturación va a ir creciendo geométricamente, entonces puedes hacer, digamos, la parte de la ciencia, ¿no? En la evaluación, o sea, determinar, bueno, los flujos de fondos a futuro, cuánto puede crecer, cuánto va a crecer a partir de esa ronda que de inversión. Entonces ahí puedes hacer un número muy cuantitativo y dentro del marco de cálculos, ¿no? Más allá después de todo lo demás que tiene que ver con los comparables, cuánto el dinero levantaron otras compañías similares y en ese mismo tipo de ronda y demás, ¿no? Ahora, lo que nosotros, la verdad que se nos para mucho la ceja cuando no encontramos otra vez coherencia entre el total del volumen de la ronda con los planes de desarrollo que dicen que van a hacer con la ronda. O porque piden muy poco dinero para un despliegue muy grande de la compañía en X cantidad de tiempo, o que piden demasiado dinero para decir estoy en, no sé, por decir cualquier, en México y quiero expandirme a Colombia. Entonces decís, pero a ver, y para 12 meses, y pero a ver, ¿qué quieres hacer con todo este dinero solo para un país más? Entonces eso es un punto que ahí lo tienen que tener claro. El otro punto a tener en claro es cuánto está dispuesto, así como los fondos. Tomamos la decisión de decir, queremos tomar un 2, un 5, un 10, un 20, cuánto es cada fondo, tiene su tesis. El emprendedor o el equipo emprendedor también tiene que tener preestablecido cuánto está dispuesto a ceder en cada una de las rondas. Entonces, lo que está dispuesto a ceder en esta ronda, que te diría que casi, no digo que es la del medio, ¿no? Pero es la del punto de inflexión, ¿no? Porque vengo
Si soy un emprendedor que vengo sentado arriba de mi equity, aunque firme SAFE y notas convertibles y se conviertan, todavía sigo, el equipo emprendedor sigue teniendo una mayoría clara de ¿Qué tenencia accionaria. número es ese? ¿Cuál es ese Mira, mínimo, digamos, nosotros, que si tú dices, sí. sabes qué? No, ya la compañía está genial, pero está difícil salvar este cap table para una serie. Sí, a ver, la verdad que cuando digo la mayoría es tener más del 50%, ¿no? ¿Antes de la serie A o después? No, antes. Antes, ok. Antes de la serie A tiene que tener más del 50% seguro. Y cuanto más cerca del 60, del 70, del 80, mejor. ¿Ok? Porque todavía después le falta la B, le falta la C, ¿no? Y así sucesivamente, y nosotros necesitamos un equipo emprendedor comprometido hasta los dientes y por largo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto estoy dispuesto, ¿no? Porque supongo que Cristian, en el ejercicio este de pasar de, no sé, 10 a 13 o de 8 a 13, tuvo que haber un ejercicio interesante en cuanto a decir, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a diluirnos y cómo generamos un plan de crecimiento que justifique un ajuste del valor de la ronda post-money, ¿no? O sea, porque ese también es otro, el concepto pre-money y post-money, ¿no? En cuanto al tema de evaluaciones. Así que bueno, fundamentalmente es eso. Mi recomendación a los emprendedores es, otra vez, lo mismo que dije antes con los documentos, es esto, es coherencia, ¿no? Es realmente demostrar que el equipo tiene la capacidad de llevar a la compañía al siguiente nivel con el capital de esa ronda, porque hay un plan coherente, que no estoy regalando, entre comillas, demasiado equity, cosa que después quedó muy comprometido para las rondas siguientes, y que realmente voy a estar con un inversor que me va a acompañar en este proceso de defender también mi cap table, ¿no? Y los derechos como Justo dos preguntas las que nos hicieron, creo que calzan perfecto con lo último que decías, Marta. ¿Qué porcentaje es estándar, digamos, de venta de equity en una serie A? Sí, otra vez es varía, pero bueno, lo ideal no debería ser más de un 20, 30%, básicamente. Pero hay otros que, o sea, he visto otros casos, de 40, 45, pero bueno, lo Bueno, ideal pero sería eso eso. ya le cortaron las alas a la compañía, o sea. Claro, lo ideal sería lo menos, digamos, lo ideal sería lo menos posible, que tenga realmente, esté tan bien preparada la compañía que se justifique salir a una ronda de equity, ¿no? En donde ya estoy comprometiendo el asset de mi compañía. Sí. Un punto importante ahí es que usualmente como ya estás pasando fondos institucionales, hay fondos que tienen como parte de su tesis un mínimo de equity que buscan, ¿no? Porque usualmente eso implica que el fondo pues va a poner una persona en el miembro en, como, como miembro del consejo o directorio, dependiendo del país donde estén. Y pues eso implica que, digamos, un fondo no tiene 10 socios, usualmente tiene, bueno, 3, 4, 5, etcétera, y también el fondo tiene su propio presupuesto de horas que puede invertir, apoyar a una compañía, y pues si tiene 1% en una empresa, pues a lo mejor no te va a dedicar el tiempo, ¿no? Entonces a veces hay que también, del lado de los emprendedores, es ver, creo que es parte de también cómo construyes tu ronda y pensar en que, pues tengas, no sé, si eres un B2B, SaaS, pues tienes NXTP, pero con un porcentaje que esté motivado para ayudarte, porque si no, de nada te sirve que sean los mejores inversionistas en ese sector, si es que tienen 0.5% y pues no van a dedicarte tiempo, porque obviamente si la compañía va muy bien, pues tampoco el retorno va a ser justificado para ellos esa inversión de tiempo. Sí, de alguna manera, sí, lo que pasa que bueno, ahí está, otra vez, cuánto invertís, cuál es la evaluación, en qué momento, y bueno, después tenemos, los fondos tienen la posibilidad de hacer follow-on, ¿no? A veces no hay lugar en esa ronda A para invertir más, y bueno, puede haber alguna posibilidad que en rondas subsiguientes se pueda o bien hacer un follow-on a prorrata, o sea, esto quiere decir en proporción al porcentaje que tenés inicialmente o que puedas aumentar tu participación. Es raro en ese caso, pero bueno, puede ocurrir también, ¿no? Y respecto al tema del seat en el board o como observer, inclusive, o el nombre que le pongamos de acuerdo al país de que se trate, eso viene realmente dado otra vez, por las condiciones que se establecieron con el lead investor, ¿no? Porque tampoco una startup debería tener cinco directores, ¿no? O sea, cinco miembros del board, seis miembros del board externos, es como una locura, ¿no? Hay una pregunta, y bueno, creo que ambos podrían responderla, es
Yo recuerdo cuando empezaba en este mundo se hablaba mucho de que no es recomendable tener un cap table atomizado o lleno, repleto de gente, pero a la vez en las últimas creo que rondas del último año he visto, y creo que Coder es un caso de eso, donde entran más inversionistas, aparte de los fondos, ángeles o fondos pequeños especializados, como bueno, mencionó Cristian a David Vélez de Nubank, que es el Sebastián de Rappi, que son inversionistas que te pueden aportar. ¿Cuál es tu mirada, Marta? O Cristian, también puedes responder acerca de pues, tener un cap table muy grande, ¿no? ¿Cuánto ya es mucho y cuánto es un tamaño bueno, regular, donde también puedes aprovechar esas personas adicionales en la empresa? ¿Puedes arrancar, Cristian? Dale tú si quieres. Sí, dale. A ver, yo he visto cap table sábanas, como digo, ¿no? No, enormes. Como papiro. Sí, tremendos. Eso es lo que tienen que tener los emprendedores, que eso lleva trabajo. Eso lleva trabajo, porque es reportar de alguna manera, por más que tengan poca participación, los inversores muy chiquititos o los de las primeras etapas que no tienen mucha experiencia, en general preguntan y uno les tiene que, obviamente les tiene que contestar porque nos acompañaron y demás, ¿no? Entonces, obviamente al principio uno no puede levantar tickets muy grandes, entonces tiene muchos inversores. Lo que ocurre es que, dos cosas, porque me estoy viendo una pregunta que están aquí, ¿no? En las series subsiguientes, a partir de la serie, te diría, B y en adelante, o C en adelante, lo que se hace es un poco limpiar ese cap table y empiezan a hacerse la venta de secondaries, ¿no? O sea, en donde se le ofrece a los inversores iniciales y que tienen menos de cierta participación, una que básicamente se les compra esa participación con una evaluación que es aceptable, en donde tienen un buen múltiplo, si es que la compañía realmente se valorizó bien, y en donde se empieza a limpiar todo ese cap table, porque también los grandes fondos dicen, bueno, podemos hacer una inversión directa y también comprar una parte de secondaries para poder limpiar ese cap table. Pero después está otra, que acá veo la pregunta, si querés hago esa observación, dice que básicamente hay algunos, digamos, inversores que no les gusta que se limpie el cap table. Yo he visto casos y he ayudado a varios startups en ese sentido, en donde cometieron el error de dar demasiada participación al inicio al tío, al primo o al empresario que les dijo, yo soy, soy el primero que te pongo dinero, entonces me vas a dar un 40%, ¿no? Entonces, de repente, cuando llegan a la serie, quieren hacer una serie A, tienen que el equipo fundador tiene 3 socios, de los cuales les quedó un 30%, y el primer inversor que tuvieron tiene el 40%, 45%, es casi, eso es inviable, ¿no? Y a mí me ha tocado sentarme con el equipo de inversores y decir, señores, si ustedes quieren que la compañía siga y que pueda seguir levantando capital de terceros para crecer, básicamente tienen que rever esta situación. Entonces, bueno, ahí se les explica y demás, y terminan entendiendo, entonces se diluyen estos accionistas y no los fundadores. Entonces, todo es una cuestión de negociación y demostrar realmente el futuro de la compañía y cómo todos se benefician con esto, ¿no? Totalmente. Pero la verdad es que son negociaciones bastante difíciles. Creo que en la mayoría de casos, al menos en mi experiencia, no terminan siendo exitosas. No sé. Yo tengo una visión un poquito más optimista, ¿eh? A mí me ha costado, inclusive en una compañía que nosotros no invertimos porque no era de nuestro tesis, pero bueno, eran emprendedores y los quisimos ayudar, y personalmente yo tuve la conversación con estos inversores y se logró hacer una redefinición de ese cap table, y hace muy poquito también hablé con otro y hablé con el emprendedor y con el inversor este principal, que era el que tenía, digamos, mayor participación, y me dijo, sí, lo entiendo perfectamente, vamos a hacer para la próxima ronda que nos diluimos somos nosotros, que no somos los que estamos en el día a día ejecutando la compañía, ¿no? Totalmente. Ahora quiero ir un poco a métricas, porque es una de las preguntas que me hicieron. ¿Qué métricas buscan en una serie? Cris, en tu caso, ¿qué conversaciones tuviste con inversionistas? Para no hablar específico métricas de una industria, pero no hablaremos de fintech o de esta, sino hablar en general, ¿qué cosas crees que están buscando en términos de crecimiento a nivel de repente mensual o márgenes, de tanto de repente de margen bruto o margen operativo? ¿Qué métricas crees que te están exigiendo o haciendo doble clic los inversionistas para ver si Coder House era una inversión interesante? Buenísimo. Yo creo al final,
En nuestro caso, y creo que ahí Marta tiene mucho más experiencia que yo, claramente. Pero en nuestro caso, creo que, o sea, era revenue y como el qué tan rápido estás creciendo, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, como el momentum que tengas. Después, o sea, no hace falta por una serie esa, como tener ya todo perfecto. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, es muy importante la facturación recurrente, cosa que no tenemos, pero es súper importante. Y es más, es un hito también para próximas rondas. Pero bueno, estamos recién arrancando, estamos en una serie A y se entiende, digo, no hace falta tener ya revenue recurrente, tener un montón de cosas. Nosotros damos cursos, nosotros cobramos, digamos, viene el alumno, paga una vez, por más que cada dos, tres cursos, cuatro cursos después, no es revenue recurrente. Y eso la verdad que no está muy bueno a la hora de levantar capital, pero de vuelta, no hizo falta. Lo que sí, en nuestro caso es, ok, facturación. Pero sobre todo es qué tan rápido estás creciendo, ¿no? Porque por ahí estás facturando bastante, pero llevas 2 años facturando lo mismo, entonces eso es poder levantar, ¿no? O sea, como es mucha la atención. Así que sí, en nuestro caso fue eso, o sea, por ahí hay otras startups que no están todo facturación, pero es más como cantidad de usuarios, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso, que es de vuelta, cantidad de cursos vendidos y demás, es eso. Sí. Súper. Marta, ¿cuál es el rol de ahí de los unit economics? ¿Ustedes qué tan? Porque a veces llegan compañías que no están tan finas en unit economics, a veces sí. ¿Cuál es digamos, su perspectiva en ese sentido? ¿Están dispuestos a entrar a una compañía que en serie A tiene un unit economics apretados, pero te dicen, no, si hacemos A, B y C y se cumple, van a mejorar? ¿O no toman ese riesgo? ¿Cómo piensan acerca de eso? A ver, en serie A lo ideal es tener los unit economics definidos en principio y compañías que ya estén, digamos, facturando, pero pero analizarlos muy bien, ¿no? Esto que decía Cristian, una cosa es cuando te dicen facturo, no sé, 30 mil dólares al mes. Pero bueno, ¿qué son esos 30 mil dólares al mes, ¿no? Son 30 mil dólares al mes todos nuevos, ¿qué proporciones de recurrente y más? Porque al final del año, si vos consideras la recurrencia y lo nuevo que va ingresando, los números cambian dramáticamente para mejor, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que nosotros miramos otra vez, que manejen bien esas métricas. Entonces, la realidad es que es un poco eso, ver cuál es el volumen de ventas que están teniendo, cómo vinieron creciendo, cuáles fueron los momentos en donde hicieron, si vienen como muy flat, ¿no? Y así de a poquito, decir que de repente, no sé, van a hacer un hockey stick del 200%, no es creíble. Ahora, si vemos que van teniendo como esos escalones de crecimiento que implican que cuando realmente inyectan capital o mejoran el equipo, porque a ver, ¿para qué? Que no sé si la pregunta va a venir, pero ¿para qué se pide una ronda? ¿No? No es solamente por el hecho de decir necesito tener más dinero en la caja. Acá pasan dos cosas. Primero, que tengo que salir a buscar dinero cuando no lo necesito, porque si ya estoy con la soga al cuello, entonces ahí revoleo cualquier cosa, ¿no? Evaluaciones que no son, tienen sentido y demás. Segundo, ¿para qué la voy a utilizar? Y muchas veces es para la incorporación de talentos. ¿Por qué? Porque yo ya probé, ya tengo el product market fit, ya tengo una facturación que viene estable en los últimos meses y en crecimiento de mercado. O sea, el mercado está ávido de todo eso. Ahí no es un mercado que está, digamos, también muy estancado, sino que todo lo contrario, ¿no? Sino que también el mercado está en crecimiento y que todavía tengo mucho para tomar de ese mercado. Necesito expandirme regionalmente, necesito mejorar el producto, pero también necesito incrementar el equipo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se mira en función a, no solamente decir la métrica de la facturación específicamente al momento del análisis. Ok. Ahora, en términos de, ¿cómo lo digo? Term sheet, ya que nos hicieron una pregunta acerca de la liquidación preferente, pero creo que sería hasta una perspectiva un poquito más de atrás. ¿Qué cláusulas son de mercado? ¿Son estándares? ¿Qué cláusulas no lo son?
Cris, en tu caso, ¿hubo alguna cláusula por la que te hayas, o sea, sin darnos tanto detalle quizás, por la que haya habido una negociación más fuerte que con otras cláusulas? Y quizás luego la perspectiva de Marta, que de repente tiene una un poco más amplia, ¿no? O sea, hubieron cláusulas que negociamos, pero tampoco eran así como una locura, la verdad. Por lo general fue todo, el term sheet fue como bastante founder friendly. Pero sí, por ahí hubieron cosas como, no sé, a ver, temas de por ahí tener demasiado control sobre decisiones. O sea, por ejemplo, si, no sé, tenemos que invertir algo, no sé, por $100,000, tenemos que primero antes consultarlo, cosas así que para nosotros no tenía por ahí mucho sentido, sobre todo por un track record que ya venimos operando en la empresa durante bastante tiempo y demás. Entonces, nada, la verdad es que sí, o sea, negociamos algunas cláusulas, pero no fue nada así súper grave, fue más que nada como cosas de por ahí tener más libertad a la hora de operar y demás. Súper. Marta, en tu caso, ¿qué cosas has visto que sean digamos, o innegociables o que hayan bloqueado al menos una negociación? A ver, vos decís de parte de los emprendedores cuando vienen con un documento o cuando los inversores ponen documentos. De los inversores, de ambos lados. O sea, mejor dicho, dado que el mayor público es emprendedor, ¿con qué cláusulas crees que deberían de tener cuidado? Ok. Primero, otra vez, hoy, después de tanto tiempo en el mercado, tengo la historia. 2011, 2015, 2016, los documentos eran muy variados, ¿no? Había de todo un poco, que estaba el convertible note, el safe, el keys, y ¿no? Se fueron como, y hoy podemos entrar a los sitios de Y Combinator, o bueno, al de Paglo, que es el de Juan Pablo Capello, que es un abogado muy de emprendedores, en donde puedo encontrar los diferentes tipos de documentos y los beneficios de un documento y otro documento. Algunos son muy amigables para los inversores, otros son muy amigables para los emprendedores. La realidad que lo ideal es una combinación de ambos, ¿no? O sea, los inversores, sobre todo, como estamos en una etapa un poquito más temprana, ahora estamos hablando, que los emprendedores en serie A, B y C se olviden de los inversores ángeles y de los primeros incubadoras, aceleradoras o micro VC que los acompañaron, es doloroso. Porque la verdad que sin ellos no hubieran podido existir, ¿no? Entonces, digo, ahí hay que hacer toda una combinación. Pero, a ver, yo creo que los emprendedores no deberían aceptar esto, ¿no? Que les manejen a través de un acuerdo que firmen, el que sea, o el documento, a veces es un documento template y agregan un side letter, que realmente les manejen la compañía. O sea, los inversores no somos los que manejamos la compañía. Los inversores somos los que acompañamos a los emprendedores y que ellos tienen que extender la mano y encontrarnos ahí para cuando nos necesitan, ¿no? Es totalmente al revés. Entonces, cualquier cláusula que atente a la toma de decisiones de los emprendedores o que me pidan que le mande... Yo he conocido casos que me dicen, a mí mi inversor me pide que le mande una compañía B2C, ¿no? Que le mande el cierre de caja de cada viernes, ¿no? Digo, pero que es un supermercado, que terminé, cerré la semana y te mando los tics, ¿viste? Es como una locura. Esas son cosas que no deben aceptar. No deberían aceptar que el inversor les diga que básicamente todas las decisiones o sea, que son del día a día tienen que participar. Tercero, que les di que porque muchas veces los inversores tienen una consultora o algo por el estilo, les digan que sí o sí en el momento que hagan un proceso de M&A van a tener que hacerlos con ellos, que lo he visto también, tampoco, o sea, porque obviamente soy inversor y además tengo que llevar adelante, sí o sí tenés que llevar adelante el proceso de M&A conmigo y no elegir a otro, otra vez estoy limitando las capacidades de decisión. Y básicamente te diría que son esas cosas, ¿no? Como que, y bueno, y después, ¿no? Bueno, todo el tema de, hay dos partes, el tema de liquidation preference en esa etapa también es toda una discusión, ¿no? Porque los emprendedores dicen, no te voy a dar liquidation preference, porque, y para los inversores es, si no me das liquidation preference en esta etapa que te invierto $50,000, ¿qué quiere decir? Que vas a vender tu compañía cuando valga 2 millones, no sé, porque si no me vas a poder dar un 12X,
nos parece raro, ¿no? Entonces, digo, ahí hay que encontrar un equilibrio en ese número, pero bueno, después, la verdad, guíense por los documentos más, digamos, típicos, ¿no? No, no, no hay mucho para inventar. Cuando nos salimos mucho de ahí, es porque hay algo que no debería ser correcto. Explícanos un poco más, creo que la liquidation preference es probablemente una de las cláusulas más debatidas. ¿Cuál es la lógica del inversionista? Pues, ¿por qué un liquidation preference? O sea, no, ¿por qué tiene que, digamos, simplemente por qué existe esa cláusula, ¿no? ¿Cuál es el lado del inversor? Bueno, existe el liquidation preference, existe el most favored nation, ¿no? El MFN. En general, todo eso se da en las etapas muy tempranas. O sea, ¿por qué? Porque yo soy un inversor, o sea, el inversor que entra en esa etapa, entra en una etapa de mucho riesgo. O sea, está apostando básicamente a un equipo, a las personas que están diciendo que van a llevar adelante un proyecto que va a escalar a lo largo del tiempo y que lo van a sustentar y que lo van a llevar a cierto nivel, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que tener un beneficio diferente a los que van a tener los próximos, ¿no? Entonces, ese es parte de la lógica. Pero para el inversionista también tiene que ver con el hecho de decir, si me discute tanto un liquidation preference de 2X, ¿no? Porque hay veces que emprendedores que te discuten hasta último minuto las 2X, es porque no está pensando en construir una gran compañía, ¿no? Porque si realmente, si estoy invirtiendo poquito dinero, 25, 50, 200, dependiendo de los tamaños que sean, ¿no? Y un 2X le hace demasiado ruido, es porque, digamos, está con temor de realmente poder cumplir el sueño de hacer una gran compañía, ¿no? Esto te da más la pauta de decir, bueno, a mí no me da, date 2X de esta inversión ángel o un seed o un seed stage, porque yo voy a hacer una compañía tan grande que te voy a poder dar esos 2X, pero con muchas creces, ¿no? Muchísimo más que todo eso, ¿no? Así que ese es un tema. Y el Most Favored Nation, bueno, tiene que ver con esto, o sea, yo firmo primero, pero si vos le das más adelante a alguien o dentro de este mismo marco, ¿no? De levantamiento de capital, un beneficio diferente al mío, que es mejor, me lo vas a tener que dar de vuelta a mí, ¿no? Entonces, la realidad es que eso el emprendedor, bueno, lo tiene que discutir. Si ya tiene inversores que no le pidieron el Most Favored Nation y viene un tercero y le dice, no, yo quiero esto, pues lo tiene que evaluar muy bien porque le tiene que decir, mira, si te lo doy a vos, se lo tengo que dar a todos los otros y no me estaría dando, digamos, por el capital levantado y por el estadio en que estoy, no sería correcto hacerlo con todos, ¿no? Súper. Finalmente, una pregunta que quisiera hacer y que le he visto metida en varias preguntas al resto es el rol de los países. Cris, en tu experiencia, tú estabas principalmente, como nos explicabas, la presencia de tu compañía era en Argentina. Eso fue un problema, porque creo que también una de las particularidades es que ahora vemos a las compañías mucho más temprano yéndose a otros países. O sea, hay compañías que ahora en 1 o 2 años están yendo de Perú a México, a Colombia. O sea, ya la compañía, creo que lo más usual, y de repente Marta me corrige si me equivoco, es que para una serie ya están en varios países, ¿no? Entonces, por eso, Chris, mi pregunta es, ¿eso fue en tu caso fue una objeción? ¿Te generó algún rechazo por parte de los inversores? ¿O cómo pasó? No, porque, o sea, no, pues no hubiésemos, digamos, podido levantar. Sí, creo que, digamos, un tema de timing también, ¿no? O sea, en mi opinión, es un gran error si estás arrancando tu empresa, tratar de apuntar a varios países y todo, ¿no? O sea, es al principio, para mí lo que hay que buscar es foco y nada, si arrancas en un país, ir ahí fuerte. Y después sí pensar, ¿no? En expansión y demás. Creo que al principio, cuando uno tiene tantos recursos que son tan, tan limitados, tratar de abarcar un montón de cosas puede ser un error que mate tu startup. Entonces, eso es lo que opino, digamos, creo que tiene que ver con los estadios. Después, lo que sí es para una serie es, o sea, digamos, nosotros ser fuerte, en nuestro caso fue Argentina ese país, ¿no? O sea, el país donde nosotros nos enfocamos, porque bueno, yo vivía ahí y todo el equipo está ahí, bueno, fue donde nació la empresa y tomamos esa decisión,
Pero, y bueno, y eso fue suficiente para levantar una serie esa. Ahora bien, para llegar al próximo hito, sí es necesario salir de Argentina, ¿no? Y no ser una empresa únicamente argentina. Y después, el tema de, o sea, ¿qué país, a dónde apuntar? Y para mí es un, y lo que veo en todas las startups, es un tema de tamaño de mercado, ¿no? Y no, los dos grandes países son Brasil y México. Brasil tiene obviamente el tema del idioma y cultural y demás, que lanzar ahí viene con dificultades mucho más grandes. Por lo general, hay empresas que después de Argentina se van o en realidad en toda Latam, ¿no? Por ahí tratan de por ahí ir a México antes de un Brasil. Wallah, por ejemplo, está en Argentina y México, aunque tiene nube que igual hace poco, bueno, también esta semana anunciaron, ¿no? Que son unicornios, creo que fue Argentina-Brasil, ¿no? Marta, Sí, ¿sí, no? sí, bueno, ellos empezaron en Argentina y rápidamente en el 2011, 2012, enseguida ya se fueron a Brasil, decidieron tomar esa forma de Claro. regionalización, pero ya tienen en otros países, ¿no? También. Claro, ok. Sí, o sea, creo que, pero creo que ese es el paso, ¿no? El siguiente, es como, bueno, son esos dos mercados que son los, que uno toma la decisión por lo grande que son y que si no domina ahí es muy probable y los ejemplos perfectos es si tienen Nube, Ualá, digamos, todo lo que han hecho, increíble. Así que ese sí, ahora sí, para llegar al próximo paso, para llegar a una serie B, o sea, Coderhouse también tiene que ser, digamos, exitoso. En alguno de esos países, ¿no? En nuestro caso ahora estamos yendo a México y bueno, pero sí, de vuelta, pensar en salir cuando estás arrancando me parece que por ahí puede ser un error. Marta, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva en ese punto? Porque creo que, de hecho, tu portafolio ha sido un portafolio bastante, o las compañías más exitosas de tu portafolio han sido un portafolio bastante global, creo que desde el inicio, o al menos regional. Sí, bueno, nuestra visión siempre fue invertir en equipos emprendedores que estén buscando una oportunidad global o al menos regional. O sea, imagínate que nosotros comenzamos en Argentina y para nosotros Argentina debía ser el mercado de prueba, básicamente, porque es un mercado relativamente pequeño en términos de, no tanto de territorio, sino bueno, de capacidad adquisitiva y demás. Entonces, dijimos, tiene que ser muy parecido al caso de Israel, ¿no? Israel es poca población, muy amenazada por el conflicto bélico. Argentina tiene mucha más población, pero siempre con los cambios permanentes hacen de que la imprevisibilidad se torne a veces muy molesta para poder desarrollar un proyecto a largo plazo. Entonces tenían que ser sí o sí escalables. Una de las razones por las cuales nosotros al principio invertíamos mucho en Argentina, porque era el emprendedor que más visión regional o global tenía, ¿no? El colombiano miraba dentro por una cuestión sociológica, dentro de los límites de Colombia. En Chile, con Corfo, se miraba mucho que se desarrolle Chile, Chile, Chile. Entonces, nos costaba mucho elegir otros. Por suerte, después esto se fue armando de otra manera y hoy todos los emprendedores piensan en regional. Así que por eso mi portafolio es bastante regional. Yo te diría que en términos de la Serie A, sí, deberían tener mínimamente dos países, mínimamente. O sea, los vaivenes que tiene Latinoamérica en términos de exchange rate y demás situaciones hace de que proyectos que son fantásticos se tornen inviables cuando el emprendedor no termina de entender de que no puede depender de un solo país, ¿no? Y me ha pasado con un emprendimiento genial colombiano que le insistimos la apertura a otros países y bueno, estaba muy cómodo en su momento y después cuando cambiaron las condiciones, lamentablemente, se estancó terriblemente. Así que cuando piensen es siempre esto, pensar de qué manera yo puedo pensar globalmente o al menos regional y actuar localmente, porque obviamente a veces tengo que hacer algunas customizaciones locales por diferentes motivos, por una parte, y por otra parte tener en claro cuál es la estrategia de regionalización que voy a plantear en esa serie A, si es que todavía no lo tengo, ¿no? Y que pueda mostrar que soy capaz de llevarlo adelante.
Vos mencionaste, Cristian, el caso de Tienda Nube. Nosotros en ese momento, Tienda Nube vino en el 2000, no, finales del 2011, principios del 2012, no recuerdo exactamente, y dijo, no sé si expandir directamente, ir directamente a Brasil, ¿no? O seguir en Argentina, ir, no sé, a un país más cercano, o a Chile, o a Colombia. Y la realidad que optaron, básicamente después de largas charlas, porque yo siempre digo, el emprendedor es el que toma la decisión finalmente, nosotros somos opinólogos, optaron por ir a Brasil, dijo, regionalizar es tan complejo que lo vamos a hacer con el más grande y el más doloroso, otro idioma, un país enorme, y se fueron a Brasil y fue súper acertado, ¿no? Bueno, el caso de Cargo X también fue igual, empezaron en Argentina y se fueron inmediatamente a Brasil. Pero bueno, apreciamos mucho esta capacidad que tienen de poder hacer esta regionalización y sobre todo entender, como te decía, la metodología. Si abrir un país, cuánto tiempo lleva, cuáles son los recursos que necesito, si puedo abrir países en paralelo, si tengo que tener una oficina, lo puedo hacer, vender, digamos, los go-to-market, los hago desde un lugar y puedo obtener clientes en cualquier parte del mundo, como lo ha tenido, como lo tiene Auxero, como lo tiene Workana o muchos otros emprendimientos que tenemos en el portafolio, ¿no? Súper. Ya para ir cerrando, que nos quedan unos minutos, quiero tomar esa última pregunta, porque creo que lo que has mencionado acerca del plan de expansión se relaciona un poco con el pitch deck o el plan que un emprendedor pitchea al momento de buscar la Serie A. ¿Qué tan, Cris, en tu caso, qué tan detallado tenías ese plan de expansión hacia México? Porque creo que ustedes ya estaban en México, digamos, era un poco más de ir más agresivo. ¿Qué tanto estaba desarrollado ese plan en el momento de tu proceso de fundraising? Tuviste que irlo, ya lo tenías preparado, tuviste que irlo desarrollando después, y luego nos vamos con Marta para ver también su opinión. Sí, algo que no mencioné, en realidad cuando nosotros levantamos la serie, o sea, sí, ya teníamos, digamos, una cantidad, más del 15% de todos nuestros usuarios fuera de Argentina, pero, digamos, no era nada como, pero era como muy como distribuido equitativamente en varios países, ¿no? Tipo en México, Chile, Uruguay, Perú, como todo bien distribuido, pero ya teníamos usuarios. Entonces era más una decisión de, bueno, ok, ¿dónde vamos a ir fuerte? Y sí, o sea, al momento de levantar una serie esa, sí es importante, obviamente, tener ese plan, ¿no? Porque, como bien Marta decía, o sea, quedarse en un país. No, es, digamos, negocio. Sí o sí tienes que tener una mirada regional. Nosotros la teníamos y teníamos en el DEC, es un plan de por año, es decir, ok, bueno, primero vamos a atacar estos países, en estos años vamos a atacar este país, después este, y todo el plan, sumamente bien como, digamos, que obviamente después eso puede ir cambiando por diferentes cosas, por ahí no te salen las cosas, X, pero sí es importante tener ese plan y como Marta decía, pensar en grande, ¿no? Y regionalmente. Así que eso sí, o sea, nosotros ya teníamos casi un 20% de todos nuestros clientes fuera, ahora era un tema más de foco y ver, bueno, poner un buen plan, así que sí. Thank you.